de este programa, a mí me toca dirigir el proyecto de mejoramiento genético de portainjertos de nogal. Es un proyecto importante en que participa la Universidad de Chile y el CEAF, Centro de Estudios Avanzados en Fruticultura, coordinadamente, más algunas empresas también interesadas en la multiplicación de plantas. El objetivo de este proyecto en particular es desarrollar patrones que sean resistentes a las principales enfermedades del suelo, que son Phytophthora y Agrobacterio, y además que sean patrones eficientes en lo productivo y que además sean eficientes en el uso del agua. El agua, si bien es cierto que el problema de disponibilidad de agua es mucho más dramático en la zona centro-norte, también es cierto que en el sur y sobre todo en los últimos años está siendo cada vez más limitante. Es un problema que se está viendo año a año como uno de los principales problemas para el desarrollo de la fruticultura en el sur. Por lo tanto, también va a ser un tema relevante que vamos a abordar. Ahora, este proyecto hace uso de germoplasma nuevo. Esa es una novedad. Estamos incorporando nuevas especies del género Juglandaceas, que es el género del nogal, para hacer cruzamientos interespecíficos y de esa manera obtener estos nuevos patrones. Estamos incorporando germoplasma que viene de México, de Estados Unidos, del norte de Argentina y también de la zona del mar Caspio, que también es una zona donde hay algunas especies de la misma familia del nogal. Bueno, con estas especies vamos a tener un pool que vamos a cruzar entre ellas, lo estamos haciendo. Y está en este momento avanzando y estamos comenzando a caracterizar desde el punto de vista fisiológico cómo se comportan estas especies en relación a su fotosíntesis, su eficiencia de uso del agua y otros indicadores fisiológicos que vamos a ir estudiando durante estos años. Finalmente, ¿qué es lo que esperamos con este proyecto? Bueno, es obtener patrones que se adapten a las condiciones de cultivo de la zona sur, patrones que estén disponibles para la industria, que nos permitan generar huertos mucho más eficientes, más productivos y con una calidad constante. Ese es el objetivo y que va a ser no solamente un beneficio para la zona sur del país, sino seguramente para todo el país y todas las zonas productoras de nogal del mundo también. Así que ese es nuestro meta final. Thank you.